www.radioteenspuebla.com. Teens Puebla transmitiendo para Teens Puebla. Hoy nos encontramos en el show de Givi. Estoy súper contenta y feliz y emocionada. Entonces, acompáñenme a ver un poco sobre esto y la entrevista con Givi. Bye. Pero que a todos los niños nos eduquen igual es un error. Perdón, estoy en clase. Va a estar genialísimo, como yo digo en mi canal, y pues los invito a que vengan. La verdad, aquí los voy a esperar con los brazos abiertos, y pues gracias a todos los papás por traer a sus niños, porque pues mis amiguitos son los que ven mi canal, y pues no sé, o sea, solo me queda agradecerles a todos y los invito a que vengan. Es una hora para cualquier edad, no, o sea, es todo muy sano. Pues muy divertido y ojalá les guste muchísimo. Es una niña dedicada al YouTube, es una niña con mucho talento, con muchas aptitudes, baila, canta, actúa, y estamos muy contentos con la respuesta cuando nos propusieron hacer este show. La verdad lo pensamos porque pues es difícil, no todo el mundo que hace YouTube o hace otras cosas tiene las aptitudes para actuar, cantar y bailar, y nos llevamos una grata sorpresa con Givi. Estamos muy contentos, se le produjo un show muy grande. No nada más estamos buscando el pretexto de que la niña es muy famosa, sino que le produjimos un show muy grande. Quiero agradecer a todo el equipo de Go Producciones.
Emily Elliot, Valeria Almada, Luigi y Andrea Clavelli. Teams Puebla, hoy nos encontramos con Diego Cárdenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien, feliz, a punto de estrenar. Qué bueno, ¿qué te parece el show de Givi? Pues a mí me parece muy bien, tenemos casi 3 meses trabajando en esta idea y obviamente nerviosos porque no sabemos cómo van a reaccionar los amiguibis, pero felices, creo que la reacción del día de hoy de la prensa, del poquito público que tuvimos, es muy buena, así es que esperemos que este fin de semana se llene este teatro y que lo disfruten mucho. ¿Nos podrías decir las fechas, por favor? Claro que sí, es este fin de semana aquí en la Ciudad de México, el 13 en Guadalajara y el 21 en el Pabellón M en Monterrey. Ahí los esperamos y esperamos pronto anunciar una gira mucho más larga en Centro Sudamérica y obviamente en México. Amigos de Radio Teams Puebla, nos encontramos hoy con una youtuber súper linda que es Givi. Platícanos un poco de tu experiencia de ser youtuber, ahora estar en una obra musical. Bueno, hola, antes que nada, ¿cómo están? pues la verdad que es muy bonito porque saber que le inspiras a otras personas es como súper lindo, no sé. Y además me divierto haciendo esto, entonces todavía me gusta más. Es como un trabajo divertido. Entonces, pues la verdad me encanta hacerlo y pues ojalá siga así. ¿Y qué es lo que más disfrutas del show de Givi? Pues que estoy acompañada de unos niños súper talentosos que me divierten mucho y además que este show es, no sé, es súper, súper divertido y creo que a toda la gente le va a gustar. Este pedacito que vieron, ¿sabes? Un pedacito de todo lo que va a pasar porque está genial y me encanta todo, 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 todo. Sí, la verdad está increíble. ¿Y cómo te preparaste para llegar a este resultado tan grande? Pues un día llegó una persona, nos dijo como, ¿quieren hacer un show, una obra? Y yo como de, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Entonces, pues Yo vivo en Colima, entonces nos tuvimos que mudar a Ciudad de México para empezar a ensayar la obra, porque Colima pues es un lugar pequeño, no es grande, es pequeñito, entonces pues sí, nos tuvimos que mudar acá a Ciudad de México y aquí estuve tomando clases de canto, baile, actuación, entonces sí fue un poco complicado para mí, pero ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Muchas gracias, Givi. ¿Les podrías decir a nuestros amigos de Radio Teams Puebla cuáles son las fechas? Sí, las fechas son aquí en Ciudad de México 5, 6 y 7 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, en Guadalajara el 14 de octubre en el Teatro Galerías y en Monterrey el 21 de octubre en Pabellón M. Muchas gracias, Givi. A ti, gracias. Bye. Bye. Pues me pareció muy padre, estaba súper cool, muy padre. Ok, muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con... ¡Saquen su libro de literatura! ¡Esperen! Sí, fue ese mismo día, pero hacia el final de la clase. Y todas estas fórmulas se las tienen que aprender para el examen sorpresa de mañana. ¿Entendido? ¡Sí, profe! ¡No puse atención! Antes de salir, tengo un aviso muy importante que dar. ¡Ay, no! ¿Esto viene en el examen? ¿Qué? ¡Todo pregunta! A lo mejor exageré un poquito. Perdón, es que pienso en esto todo el día. Tanto siento que estoy en una obra de teatro sobre mi vida. ¡Qué locura! Si esta fuera la obra de mi vida, definitivamente sería... Comenzó, hagamos un concierto.
Radiotins Puebla, ya todo este evento terminó. Y pues bueno, les mando muchos saludos y muchos besos y sigan viendo Radiotins Puebla. Yo soy Paulina Gil y muchos saludos. ¡Bye! Transmitiendo para tus sentidos.